El pasado 22 de octubre en la ciudad de Cartagena se llevó a cabo la visita a la planta del Geoparque de Geofuturo, donde Stephanie Orell, Programa Oficial LCBA de la Delegación Europea, y Tobias Birman, agregado de Medio Ambiente, Delegación Unión Europea en Colombia, pudieron conocer esta innovadora iniciativa sostenible que busca promover la economía circular, siendo pionera en Latinoamérica. La planta se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias y opera principalmente en la fabricación de combustible sólido formulado, un producto diseñado para la recuperación energética a partir de residuos no reciclables. El Geoparque busca contribuir a la meta País 2030, que consiste en la reducción de emisiones de CO2 equivalente en un 51% y llegar a ser carbono neutralidad para el año 2050. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito de cómo en Colombia se está aprovechando de residuos que normalmente se piensan que no son aprovechables, pero que sí. Y con estos residuos, pues aquí la planta, esta trituradora, que es una tecnología muy especial, una tecnología de la Unión Europea, de Austria en concreto, está apoyando al equipo aquí de Geoparque para desarrollar este material que luego sirve para industrias como combustible para empresas aquí. Entonces, aprovechar lo que no era aprovechable para seguir con esta economía circular que nosotros queremos apoyar aquí en Colombia. Ha sido un proyecto muy bonito de aprovechar de economía circular aquí en Colombia, aquí en Cartagena. Soy Tobias Biermann, agregado de Medio Ambiente en la Delegación de la Unión Europea en Colombia y responsable del proyecto Low Carbon Business Action aquí de las acciones en Colombia. Visitamos hoy la planta Geoparque, que para mí es un muy buen proyecto de bajo en carbono, porque en verdad reducen basura y producen con esto ya combustibles alternativos que tienen un buen uso en diferentes plantas de producción. Por eso lo veo esta vez una muy buena iniciativa de Low Carbon Business Action para con tecnología de Europa apoyar a aquí empresas colombianas para mejorar la economía en Colombia.